ser um homem gay na comunidade judaico-ortodoxa certamente não foi um começo fácil na vida. Após algum tempo de ter conseguido encontrar paz com a minha sexualidade, apenas aos 25 anos, lembrei de memórias que talvez até então tivesse apagado em nome da sobrevivência. Aos 5 ou 6 anos, lembro de ter sido feito de piada pela forma como pronunciava as palavras, por não falar como um menino. Aos 12, quando entendi que era gay, o único caminho parecia ser casar com uma mulher e ter filhos para cumprir com a minha maior missão, que era dar continuidade ao povo judeu. Não parecia haver outra alternativa. O negacionismo, que essa única alternativa induz, fez com que durante mais de uma década eu tentasse acreditar em uma vida em que casar com uma mulher seria possível. Mas de tempos em tempos, a verdade me atormentava antes de dormir. O choro era de molhar o travesseiro, e os pensamentos que vinham em seguida eram sombrios, coisas que nenhuma criança deveria ter que pensar. Tudo em nome da continuidade do povo. As crianças LGBTIA+ judias existem, e ao contrário do que ouvi de muitos rabinos ao longo da vida, elas não têm o poder de dominar essa inclinação. Isso não é uma inclinação, é parte de quem elas são. Não abraçar a identidade de uma criança pode feri-las de formas imensuráveis. Se a comunidade ortodoxa está disposta a aceitar pessoas que não respeitam o Shabat, pessoas que não cumprem 100% das leis da Kashrut e uma série de outras práticas que não condizem com os ensinamentos da Torá, por que é tão difícil de aceitar seus membros LGBTIA+? As religiões, em geral, são entendidas como sendo conservadoras e incapazes de acompanhar as mudanças da sociedade. Mas nem sempre é assim. Tem gente que luta muito para que a religião seja capaz de acolher a todos, mesmo que os desafios sejam grandes. Junho é o mês do orgulho LGBT. E esse é o nosso assunto de hoje no E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. Eu sou a Ana Buchmann, também conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data, e esse episódio é uma parceria com a comunidade Shalom. Além da nossa conversa hoje, ao longo desse episódio você também vai ouvir alguns depoimentos de judeus LGBTs e como eles se veem dentro da comunidade judaica. Eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e o nosso convidado hoje é internacional. A gente está hoje com o Diego Vovchuk, ele é argentino, formado pelo Seminário Rabínico Latino-Americano Marshall Mayer, também é diretor de Relações Institucionais do mesmo seminário e rabino da comunidade Or Israel em Buenos Aires. Diego, muito obrigada. Posso dispensar o rabino? A gente chama de rabino. Qual a melhor maneira? Primeiro, obrigado a você. Diego. Legal. Por que a gente chamou o Diego, né? Acho que é a primeira pergunta que a gente deve fazer para ele. Por que você está aqui nesse episódio, Diego? O que você tem a acrescentar sobre esse tema? Supongo que sou aqui porque sou o primeiro rabino gay da América Latina. Isso já diz muito sobre o nosso convidado, né? Sim. Já diz muito sobre o nosso programa hoje. Sim. Quando empecé a estudiar en la escuela rabínica, antes de comenzar, me senté con los directores y les dije que si me iban a aceptar como estudiante, tenían que conocerme mejor y saber que era gay. Então, isso já cola diretamente na minha primeira pergunta, tá, Diego? A minha pergunta é, há quanto tempo que a comunidade LGBT tá normalizada? Vou colocar entre várias aspas, os ouvintes, vocês não estão vendo, mas eu tô colocando aspas aqui. Há quanto tempo a comunidade LGBT tá normalizada dentro da comunidade judaica? É uma pergunta complexa. Porque a gente gosta de perguntas complexas. Depende do movimento. O movimento liberal é normalizado depois de muito tempo, mas a ortodoxia não está normalizada. Para a ortodoxia, ainda gays, lesbianas são um problema. Para a comunidade liberal, Masorti, conservadora, reformista, está normalizado. Para a reforma, depois de muito tempo. Para o movimento conservador, pessoas gays e lesbianas foram aceitadas como membros depois de 20 anos, mais ou menos. Agora, como rabinos,
depois de 10 anos, 15. No ano 2012, o movimento conservador autorizou cupot igualitárias, cupot entre dois homens ou duas mulheres. Conservador, por bastante tempo, tinha uma política de don't ask, don't tell, né? Então, você não perguntava e as pessoas não falavam e não abriam isso, né? Tá. Antes era assim. Don't ask, don't tell. Antes era assim. Hoy no. Hoy hay, en Estados Unidos hay muchos rabinos y rabinas abiertamente gays y lesbianas. Pero por mucho tiempo había que, sí, don't ask, don't tell, nadie decía, uno podía pensar o no, pero bueno, por eso al principio dije el primer rabino abiertamente gay. No sé si soy el primero, pero sí el que antes de comenzar, aquí en Argentina, en Estados Unidos desde hace más años, aquí en Argentina soy el primer rabino abiertamente gay que se recibió. Diego, vou só adicionar uma pergunta em cima disso. Como que foi o processo para os movimentos começarem a aceitar a comunidade gay? Houve muita pressão comunitária para isso acontecer? Sim, sem lugar a dúvidas. A pressão comunitária é a pressão social, porque há um fenômeno, por chamá-lo assim, que tem que ver com... el judaísmo y lo social. Este no es el primer caso en el que el judaísmo, por lo menos el judaísmo más liberal, tiene que adaptarse a los cambios sociales. En la época del Talmud, muchas cosas que aparecen en la Torá tuvieron que ser dejadas de lado, modificadas o anuladas, porque no concordaban con lo que estaba pasando socialmente. Si tuviéramos que pensar de alguna manera, la reforma va en paralelo a los cambios sociales. El movimiento conservador, nosotros, vamos un poquitito después de los cambios sociales. Y la ortodoxia a veces nunca llega a estas cuestiones. Pero más o menos eso es lo que sucede. Los movimientos liberales entienden que la presión social, la presión comunitaria fuerte y dentro de un marco halájico, para el movimiento conservador particularmente, dentro de un marco halájico, un marco de legado de la ley judía, se hacen las modificaciones o cambios apropiados. E só para o Diego falou de rupá, para quem não conhece o termo, a rupá é a cerimônia do casamento. Ele mencionou que é o casamento. Sim. A cerimônia do casamento igualitário passou a ser aceitada há algum tempo no movimento conservador. E aí, Diego, você se formou rabino, se eu não me engano, se eu não estou errado, em 2007, certo? 2017, sim, 17. Ah, 17, bom. 17, sim. Desde então, nesses 4 anos e na sua vivência comunitária, o que mudou na maneira como a comunidade judaica acolhe a comunidade LGBT? El cambio es anterior. En el año 2004, aquí en Argentina, se crea un grupo que se llama HAG, Judíos Argentinos Gays. Y comienza toda una serie de actividades internas dentro del mismo grupo, mas también por fuera del grupo. Entonces, despacio, la visibilidad en los movimientos liberales hace que la gente empiece a ver que hay judíos gays, que quieren ir a la sinagoga, que quieren rezar, que quieren tener una vida judía como cualquier otro. Entonces, muy despacio, gracias a toda esta actividad de este grupo, de HAG, se empieza a abrir la cuestión gay, lesbiana, gay y demás, a las comunidades judías de aquí, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En el interior, lejos de las ciudades, no es tan fácil.
aquí en la ciudad de Buenos Aires, sí, las comunidades se fueron haciendo mucho más abiertas para recibir a gente, o sea, personas homosexuales en general. Y en paralelo fueron surgiendo, se fueron produciendo cambios en el propio movimiento conservador. Sí, la aceptación de los rabinos abiertamente homosexuales. Y en el año 2012 llegó el casamiento religioso, el permiso de casamiento religioso entre dos hombres o entre dos mujeres. Luego cada rabino va construyendo su comunidad de acuerdo a sus propias ideas y pensamientos. Hay rabinos más abiertos y hay rabinos más cerrados al tema, y esto obviamente va permitiendo o no ciertos cambios en general. Claramente la comunidad que dirijo es una comunidad abierta. Yo no ando con un cartel aquí, no voy por acá a Rúa un cartel que dice so gay, ¿no? Pero no lo oculto. Si alguien me pregunta, ¿tenés esposa? No, tengo esposo. ¿Estoy casado? Sí, estoy casado. Hace casi 19 años que estoy con Daniel, y casados por Jupá hace 5. Estando dentro da comunidade, frequentando a Tnuá e as rezas e os cursos e tudo, muitas vezes acho que pessoas como eu escolhem não contar sobre a sua vida amorosa, privada, íntima, porque existem olhares que, mesmo que não são comentários homofóbicos diretamente, são estruturas em como a comunidade está feita e gerações que compõem as lideranças da comunidade que ainda não estão muito dentro da conversa LGBT. E falar de identidade é falar de miscigenação, ou seja, as diferentes influências que a gente vai tendo ao longo da nossa caminhada, as diferentes narrativas que cruzam o nosso caminho. E eu acredito que ser uma comunidade judaica no Brasil é também deixar que a miscigenação que a gente traz, né, da cultura brasileira miscigene a nossa identidade judaica. E a comunidade judaica entender que esse movimento que está crescendo na América Latina também tem que entrar para dentro das portas da comunidade. E Diego, você sofreu com isso na sua vida, assim, na sua história pessoal? Você em algum momento chegou a se afastar do judaísmo pelo preconceito, pela falta de abertura? Você pode contar um pouco sobre essa parte? Sim, a ver, descobri, entendi que era gay de jovem, e em algum momento esta questão me alejou de la vida judía, por lo menos de la vida comunitaria, ¿no? Porque sentía que no tenía lugar, porque yo me sentía, yo personalmente, me sentía fuera de lugar, y porque la mayoría de los rabinos no eran amigables al respecto. Tendían a, y nos dejaban de lado. Entonces hizo que me alejara en algún momento, durante muchos, muchos años. Y en algún momento, gracias a Hag, por esta organización de judíos argentinos gays, comencé a vincularme de nuevo en el año 2004. Esto llevó, por eso comencé en el seminario rabínico a estudiar, primero para aprender judaísmo, porque me gustaba mucho, y luego, bueno, con la decisión de ser rabino. Pero digo, estuve muchos años alejado. Yo me recibí de rabino grande, tengo 52, y me recibí hace 4 años, yo me recibí a los 48, me recibí grande de rabino, porque estuve muchos, muchos años estuve alejado, casi 15 años, 13, 15 años estuve alejado de la comunidad judía. Después, Diego, bueno, construyendo.
Sim. E Diego, eu vou fazer uma pergunta que é bem comportamental, tá? É, pensando em América Latina, tá? E acho que pela minha experiência, a comunidade argentina tem muitas coisas parecidas com a do Brasil e talvez algumas coisas parecidas com o Chile também, que é de onde a Anitta tá falando, tá, pessoal? Eu tô falando de São Paulo, a Anitta está falando de Santiago, Diego tá falando de Buenos Aires. A minha pergunta é, você acha que aqui na América Latina a comunidade de alguma maneira força as pessoas a se manterem dentro do armário e talvez longe de se assumir para a comunidade? Pode ou creio que não. Antes sim, até hace uns anos, mas hoje por hoje não. Digo, a gente, a sociedade, isto, novamente, a sociedade cambiou e es probable que haya gente aquí en mi comunidad que no está contenta con tener un rabino gay. Pero bueno, entiende que la sociedad es la sociedad. Soy una persona respetuosa que cumplo con mis tareas. Digo, entonces, bueno, no tienen nada en contra mío más allá de mi sexualidad, tal vez. Y esto hace que me respeten y... Y sigan participando y esto tiene que ver, pero bueno, es una cuestión, me parece, universal, ¿no? No todos estamos siempre de acuerdo con el otro, con cómo vive o lo que dice el otro. Y aquí creo que es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, en general, cuando me casé por Jupá, la ceremonia religiosa, fue aquí en la comunidad, en esta comunidad, en mi comunidad, me casó un rabino amigo. Y hubo mucha gente de la comunidad que vino a acompañarme en el momento de la jupá, a saludarme y a felicitarme. Dani, mi esposo, trabaja aquí en la comunidad en la parte de la comisión y en la secretaría, con lo cual no es un secreto que estamos aquí los dos trabajando y haciendo. Pero creo que como en todo, más allá de sexualidad, raza, edad. Cuando uno hace las cosas bien, ¿sí? Las acciones hablan por sí solas, ¿no? Entonces no hay algo que me puedan echar en cara, no me pueden retar, no me pueden decir no, porque no, yo trabajo bien, trato de hacer mi trabajo, probablemente me equivoco, porque todos nos equivocamos, pero intento hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Y esto la gente lo entiende y lo recibe bien. Entonces, bueno, en inglés se dice, en castellano también, pero en inglés, actions speak louder than words. ¿Sí? Las acciones hablan más que las palabras, y es así. Entonces creo que la gente se acostumbró a tener un rabino, tal vez no al tipo de rabino que esperaban en un montón de aspectos, y entre ellos tal vez en el régimen sexual también, pero yo no me meto con nadie, hago mi trabajo bien, nadie puede acusarme de nada raro, con lo cual, esto es lo importante, ¿no? Hacer el trabajo lo mejor que uno puede, lo mejor que uno sabe. Oi, meu nome é Daniel, eu sou judeu, sou de São Paulo e sou gay. Eu acho que todo adolescente LGBTQIA+, judeu, que conviveu em comunidade, em escola judaica, em clube, passou por esse momento de sentir um conflito de identidades, né? De se entender enquanto judeu, se entender enquanto LGBTQIA+, e entender como esses dois traços identitários se encontram numa mesma pessoa, né? E se às vezes parece que você vai ter que escolher por um ou pelo outro, a gente percebe em algum momento que os dois traços já estão em nós e que é impossível escolher um ou outro. E acho que o que mais ajuda nessa junção desses traços identitários é encontrar outros judeus, outros judeus LGBTQIA+, que vão compor uma comunidade com você e formar um porto seguro super importante. E essas pessoas existem, isso é o mais importante. E a prova disso é justamente esse episódio do E Eu Com Isso, um tema importantíssimo, e mostrando que ninguém tá sozinho nessa.
para o outro lado, né? Tem gente que fica receosa. Mas você acha que também você ser quem você é, a simbologia, ela é importante, ela é forte. Isso leva gente para a sua comunidade, gente que quer... que quer ter um, celebrar um casamento judaico, quer casar com seu companheiro ou sua companheira. E aí já vou emendar essa mais uma pergunta. Como que é? Tem alguma diferença no casamento homoafetivo no judaísmo? Ou hoje em dia, como você falou, é permitido, mas é tudo igual? Enfim. Não, aí... A ver, há algumas questões que são diferentes. Por um lado, por el idioma. El hebreo es un idioma muy, muy genérico, muy de género. O sea, el masculino y el femenino son muy claros. Y entonces hubo que adaptar las ceremonias a dos hombres o dos mujeres, con lo cual hubo algunas modificaciones en los textos. Eso por un lado. Por otro lado, hay una cuestión que es sí, importante tener en cuenta. El casamiento, desde el punto de vista más tradicional, ¿sí?, en el judaísmo, es una... hay una operación de comercio, hay una compra-venta, ¿sí?, en donde la mujer es adquirida por el hombre. Y eso, y el acta matrimonial, la que tú vas, lo expresa, lo dice. Con lo cual, cuando se casan dos mujeres o se casan dos hombres, no existe tal situación, no hay una compra-venta, con lo cual el texto de... del acta matrimonial tuvo que ser cambiado, ¿sí?, para ser acorde a la situación que une a dos personas, que increíblemente es el amor. No es otra cosa que el amor lo que hace que dos personas se unan. Y eso por un lado. Entonces, bueno, ahí, a partir de eso surgen algunas diferencias en el tema del casamiento, pero más allá de los textos, para quien ve un casamiento y no entiende lo que se dice, no hay gran diferencia. No, no, la realidad es que no, porque bueno, estamos ahí los dos. En el caso nuestro personal, los dos estábamos con talit, los dos rompimos una copa, ¿sí?, pero bueno, básicamente cuestiones que tienen que ver con que éramos dos, pero cuestiones que también son aplicables, por lo menos en el mundo conservador, a dos mujeres, claramente. Y también, de hecho, son aplicables a una pareja de un hombre y una mujer, porque nosotros en el movimiento conservador permitimos que la mujer use talit, permitimos que la mujer use tefilín. Entonces, si viene una pareja, un hombre y una mujer a casarse, y ella me dice, yo también quiero usar talit en la jupá, no tengo cómo decirle que no, porque está dado el permiso, ya desde otro lugar. Con lo cual tiene todo el derecho de hacerlo. Y esto implica que si me dice, y yo también quiero romper la copa, y tengo que buscar la forma para que también rompa la copa. Entonces, no. Por eso digo, la ceremonia sí, en algunos aspectos, para quien entiende hebreo, hay algunas modificaciones que tienen que ver con el idioma propiamente dicho, y algunas cuestiones halájicas que son bastante más complejas de explicar, tal vez, que también hacen a la diferencia entre una ceremonia y otra, ¿no? Son un poco más complejas, tal vez, para explicarlas por aquí. Así que, bueno, pero aquí Dani y yo los casamos, aquí los dos usamos talit, los dos rompimos la copa, y así que fue muy lindo. Lo que fue muy emocionante fue ver alumnos míos del seminario, compañeros míos del seminario, y gente de la misma comunidad que vino a acompañarnos y a saludar y estar con nosotros y compartir la alegría del momento. Y una de las cosas que yo más disfruto, que más placer me dan, es cuando alguien me dice, los espero a vos y a tu esposo para cenar o en la fiesta o algo. Ese reconocimiento es me llena mucho, porque es una manera de entender que las barreras se están rompiendo, ¿no? Claro está que desde mi lugar de rabino yo siempre hablo a favor de la igualdad, no solo a nivel con respecto a la sexualidad, sino
a no discriminación de ningún tipo, de ninguna clase, por sexo, por raza o lo que fuera. Soy una persona, me considero una persona inclusiva y educo a mi comunidad desde ese lugar, ¿sí? Incluso cuando preparamos a los chicos de bar y bat mitzvah, digo, con mucho respeto, con mucho cuidado, hablamos de esto también, ¿no? Bueno, cuando tenemos que hablar del tema jupá, el tema casamiento, siempre sale la pregunta, bueno, a ver, ¿se podrían casar dos varones? ¿Se podrían casar dos mujeres? Y nuevamente, gracias a la sociedad, entre otras cosas, y para alegría de quienes formamos parte de esta comunidad, la respuesta es, en general de los chicos, es sí, ¿por qué no? Los chicos, vieron que los chicos miran con ojos de chicos, gracias a Dios, miran con ojos de chicos y no ven un motivo para que dos hombres o dos mujeres no puedan casarse y armar una familia. Las generaciones pasando es la mejor cosa que tienen. Sí, claro. Entonces, los chicos, chicos chiquitos que me ha pasado más de una ocasión, nenes de 4 o 5 años, que le preguntan a sus papás por Dani y por mí, son hermanos, y los papás les dicen no, son novios, son marido, son esposos, como nosotros, como papá y como yo, o como mamá y como yo, y se lo explican y los chicos, ok, y está todo bien, siguen como si nada. Después, el problema somos los adultos que vamos metiendo en la cabeza de los chicos conceptos o preconceptos que los chicos van tomando. Pero bueno, gran parte de la sociedad argentina fue abriendo su cabeza, gracias a Dios, y el trabajo de mucha gente, ¿no? El trabajo de mucha gente del mundo LGBT, que ha trabajado mucho y muy duro, aquí y en todo el mundo, no solo aquí en Argentina, aquí y en todo el mundo, para lograr los derechos de igualdad y que no haya discriminación. Llevó muchos años llegar a este punto y creo que todavía nos falta avanzar mucho, pero creo que estamos muy bien encaminados, gracias a Dios nuevamente y a todos aquellos que han trabajado para hacerlo posible. Para mim, o judaísmo sempre esteve presente no meu dia a dia. Desde pequeno, frequentava escola judaica e movimentos juvenis. O tema LGBT na comunidade era muito pouco ou não tratado. Quando fui criando consciência sobre como eu era e como não se encaixava no judaísmo tradicional, a resposta imediata foi me afastar da parte religiosa e focar na parte cultural da religião. Porém, os anos se passaram e o mundo e o judaísmo amadureceram, criando uma oportunidade para revisitar a ótica, a interpretação e fazendo com que algumas linhas nos representassem e trazendo de volta para a comunidade. Quando a gente fala de ortodoxia, esse assunto é mais tabu e difícil de ser mudado. Tenho certeza que não seria aceito, mas tirando as pessoas da zona de conforto, aos poucos vamos transformando o pensamento delas. O judaísmo tem muito espaço, só precisamos abri-lo. E, Diego, eu tô aqui pensando, tá? Talvez a primeira comunidade que saiu com mais força falando sobre um casamento homoafetivo foi a Shalom, que tá em parceria com a gente nesse episódio. E também, assim como se recebeu muito elogio, também se receberam muitas críticas, né? É inevitável. É inevitável, concordo. E aí, o que eu queria perguntar são duas coisas, na verdade, acho que o comentário que eu mais li naquela época era isso não é judaísmo. E aquilo me incomodava muito. Aquilo me incomodou muito, me tocou de uma maneira muito profunda. E aí eu queria até que você entrasse um pouquinho nessa questão de Alahá mesmo. E o que que a Alahá fala sobre relações homoafetivas? Como que isso influencia na Ketubá? Então, como é que a gente consegue, de fato, fazer uma rupá homoafetiva, LGBT? Uhum. E como isso funciona, né? Ok. Primeiro, esta cuestión de los elogios y las críticas con respecto a la homosexualidad también pasó cuando
la primera mujer se recibió de rabina, la primera mujer rabina. Yo digo, ¿cómo? ¿Esto no es judaísmo? ¿Una mujer rabina? En yiddish, hoy vei, ¿no? Jalila, ¿no? Pero bueno, hay muchas, gracias a Dios, hay muchas mujeres. Ustedes tienen una, de hecho. Fe, que estudiamos juntos. Digo, claramente, yo siempre uso esto cuando la gente que hace giur, la gente que se convierte, que elige ser judía, y siempre le digo, siempre alguien levanta el dedo y dice, no, siempre. En todo tema que sea, en todo tema, toda cuestión, todo asunto que sea complejo, siempre alguno va a levantar el dedo para opinar. A veces a favor y a veces claramente en contra. Pero siempre hay alguien que va a levantar el dedo, esto es inevitable. Dicho esto, y entrando en el mundo de la halajá, es bastante complejo. Primero, a ver, en la Torá, el único versículo que parecería prohibir literalmente la homosexualidad o las relaciones homosexuales es un versículo del libro de Levítico, Vaikra, ¿sí? capítulo 18, versículo 22, famoso, Lotishkav Zahar, no se va a acostar un hombre como con una mujer. Pero claramente, esta es la Torá, y como tal, cada versículo está abierto a interpretación. Interpretaciones por un lado, interpretaciones para otro lado, ¿sí? Entonces, más allá de esto, no hay otra prohibición. Después se va a repetir con otras palabras el mismo versículo un poquito más adelante, pero este es el pasuk, el versículo por el cual la sociedad judeocristiana mantuvo durante muchísimos años la prohibición de la homosexualidad. Pero claramente hay varias formas de interpretarlo. Hay intérpretes de la época del Talmud, estoy hablando de hace 1500 años atrás, que ya van a decir que lo que se prohíbe es la relación sexual entre dos hombres. Porque el texto habla solamente de hombres, no de mujeres. Pero que no habla de la relación afectiva entre dos hombres. Esto dentro de la Torá. Si nos vamos un poquitito más allá, nos vamos a toda la historia de David y Jonatán, ¿sí? Jonatán, el hijo del rey Shaul, y David, quien fuera primero el escudero del rey Shaul y luego se convirtió en soldado. Hay un enojo grande de Shaul hacia su hijo Jonatán a raíz de la relación que mantiene tan estrecha con David. Y cuando Jonatán muere, en la despedida, David le dice, te amé como se ama una mujer. Con lo cual, texto que da para muchas interpretaciones. En el Talmud aparecen varias formas de sexualidad diferentes, o de genitalidad diferentes, como quieran, o de género diferentes, como querramos nombrarlas hoy por hoy. Y aparecen varios rabinos de la época talmúdica que nunca se casaron y nunca tuvieron hijos, y el propio Talmud intenta de alguna manera justificarlos. Porque tuvieron muchos alumnos, porque hicieron muchas cosas buenas, como disimulando un poco una situación que parecería ser extraña. Él es gay, pero él es legal. Tipo sí. Eso. Con respecto al casamiento propiamente dicho, hay una palabra que se usa para casamiento que es la palabra kiddushim. Este momento, esta palabra habla de el momento en el que el hombre consagra para sí a la mujer. Y esta consagración se hace cuando el hombre le pone el anillo a la mujer, ¿sí? Y se concreta toda la compra que se había establecido antes, un rato antes de la ceremonia propiamente dicha del casamiento, o una ceremonia previa que se hace. Entonces, como en una relación, en un casamiento entre dos varones o entre dos mujeres no existe esto, hubo que readaptar de alguna manera los textos para que coincidieran, lo que yo comentaba. ¿Y quiénes sostienen, quiénes aprobaron, quiénes apoyaron el casamiento homosexual? ¿Quiénes aprobaron que hubiera rabinos o rabinas
abiertamente homosexuales, en general sostienen su permiso, por decirlo así, en un concepto del Talmud, que es el de Kvod Abriot, el respeto por las criaturas, el respeto por todas las creaciones de Dios. Todos somos creación de Dios, todos. Más lindos o más feos, más altos, más bajos, más gordos, amarillos, negros, verdes, blancos, todos somos creación de Dios, punto. Entonces, con este concepto en mente, es que empezaron a plantearse muchos rabinos del movimiento conservador esta cuestión de, bueno, de aceptar. Y fue todo progresivo. Primero, que pudieran ser recibidos en la comunidad y ser parte de la comunidad. Luego, que pudieran ser llamados a la Torah. Posteriormente, alguno dijo: yo quiero ser rabino, yo quiero estudiar y ser rabino. A ver, y no hay, la verdad que no hay ninguna razón para que no lo sea. Permiso de. Y en el momento, alguno dijo: yo estoy en pareja hace 15 años y me quiero casar, y me quiero casar por jupá. Con Dani, con mi esposo, nos pasó, digo, en el año 2010, en Argentina se aprobó la ley de casamiento igualitario. En 2010, hace 11 años, va a ser 11 años ahora, se aprobó la ley de casamiento igualitario. Y con Dani dijimos: ok, hasta que no nos podamos casar por jupá, no nos vamos a casar. En el 2010 todavía no estaba permitido el casamiento por jupá. Se permitió en el 2012, comenzaron a aparecer algunas cuestiones. Bueno, nosotros tuvimos que esperar un par de años más por algunas cuestiones personales. Y finalmente nos casamos en el 2016. Pero fue todo un proceso, nuevamente, halájico, según la visión halájica del movimiento conservador, entendiendo que los textos están, que hay que revisarlos, y que no había nada que dijera por qué no. Y usted habló sobre etapas, ¿no? Las etapas. Y la próxima etapa... Entre também parênteses aqui, natural da vida na formação da família, é ter filhos. O que o judaísmo diz sobre a possibilidade de adoção, no geral, não sei se tem alguma questão de falando especificamente de casais homoafetivos, mas como fica essa questão da adoção, que é um dos meios procurados pelos casais homoafetivos para conseguirem ter filhos? Esse tema... muy complejo, porque el tema de adopción es un tema muy complejo en el judaísmo. No hay nada establecido ni a favor ni en contra. O sea, si Dani y yo quisiéramos, la ley argentina lo permite, podríamos tener un hijo. No hay nada en la ley judía que diga algo al respecto de un matrimonio, una pareja homoafectiva tener hijos. No está establecido. El tema de adopción es un tema complejo en el judaísmo. En Israel sucedió durante mucho tiempo que parejas de dos hombres hacían subrogación de vientre, ¿sí? Subrogation, ¿sí? ¿Está? ¿Sí? En India. Porque en Israel la subrogación no está considerada. Pero no hay ninguna... Básicamente es una pareja... Si desean tener hijos, la ley argentina lo permite aquí y podríamos. Estamos grandes para eso, pero bueno. Tenemos 52 los dos. Tenemos la misma edad, mi esposo y yo. Pero sí, pero sí... casos de amigos que han adoptado, solteros o en pareja, casos de amigos que han tenido por subrogación de vientre. Y esto es muy interesante, porque hace un ratito yo decía esta cuestión de que el Talmud, cuando se encontraba con rabinos que eran solteros, que no tenían hijos, qué sé yo, les buscaba la vuelta, ¿no? Que habían tenido muchos alumnos, que habían tenido muchos, habían escrito muchas cosas,
como que habían canalizado el no tener hijos por algún lugar, o que no se habían casado por algún, le buscaron la vuelta. El problema que se encontró en los rabinos con esto es que la primera mitzvah, el primer mandamiento de la Torá es prurbu. El primer mandamiento de la Torá es tener hijos, básicamente. Entonces, los sabios del Talmud se encontraron con compañeros que no tenían hijos ni se casaban. Entonces, bueno, a ver cómo hacemos para justificarlos y que queden bien, y queden bien parados, y que queden bien, sin problemas. Entonces, bueno, muchos estudiantes, muchos alumnos, muchos libros, muchos escritos buscaron la vuelta. Vou mudar um pouquinho agora o que a gente está falando, e algo que eu venho observando muito, né? Eu acho a comunidade americana muito interessante, porque acho que tem muitas coisas que surgem primeiro nos Estados Unidos e depois vai virar tendência, entre aspas, também, dentro da comunidade latino-americana. E o que eu percebi, né, tanto em São Francisco quanto em Nova York, existem sinagogas que são dedicadas à comunidade LGBT. O que você acha disso, Diego? Ter comunidades que são fechadas para um público LGBT, e se isso é um resultado da falha das outras comunidades, talvez? Charzav, a questão Charizav, da comunidade gay de São Francisco, e Beit Simchat Torah, da comunidade gay de New York, surgen hace muchos años. Surgen porque había judíos, gays y lesbianas que eran echados de sus comunidades. Entonces surge desde ese lugar. Hoy por hoy, en general, los judíos gays o lesbianas que quieren ir al templo van a cualquiera y son bien recibidos en la mayoría. El efecto que se produjo fue que tanto la comunidad de New York como la de San Francisco, hoy por hoy, están compuestas en un alto porcentaje por parejas no homosexuales, no homoafectivas. Hay muchas parejas heterosexuales que van a Sha'arei Zahav en San Francisco o a Beit Simchat Torah en New York, porque se sienten cómodos. Fue el nacimiento de esas dos comunidades en particular, fue la reacción ante la imposibilidad de la comunidad judía homosexual de ir a otra comunidad. Entonces, bueno, formaron su propia comunidad. Con el paso de los años y el cambio de las cosas, estas comunidades siguen existiendo, pero dejaron de ser exclusivamente para el público gay, lesbiano, LGBTQ+. Se fueron transformando, fueron convirtiendo en una comunidad más, punto. Con una clara mirada en defensa de los derechos y de las cuestiones del orgullo gay y demás, claramente, porque son comunidades que en sus orígenes tienen esto como parte de su creación. Entonces, bueno, es parte de... De hecho, ayer anoche, la comunidad de Sha'arei Zahav, la comunidad de San Francisco, hizo lo que se